¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar de la muerte en la obra de Gabriel García Márquez. En el año 2015, en homenaje al Gran Premio Nobel de Literatura de 1982, se emitió este bonito ejemplar de 50 mil pesos en la República de Colombia, haciéndole homenaje a Gabriel García Márquez. Hoy vamos a hablar de la muerte en sus obras literarias. En toda su monumental obra literaria, Gabo no hace otra cosa distinta que recrear los momentos estelares de la existencia humana en sus distintas dimensiones. El amor, el diario vivir, los sueños secretos, las ambiciones, los fracasos y de la manera especial y precisa, el misterio de la muerte. No son pocos los cuentos, las novelas y las crónicas de García Márquez en donde el párrafo con que inicia esos textos prodigiosos tiene que ver con la alucinante presencia de la muerte. Por ejemplo, en su cuento juvenil Alguien desordena estas rosas del año 1952 dice para empezar: Como es domingo y ha dejado de llover, pienso llevar un ramo de rosas a mi tumba. Su primera novela La hojarasca en el año 1955 lleva como epígrafe un fragmento de Antígona de Sófocles que reza y respecto del cadáver de Polínice que miserablemente ha muerto, dicen que ha publicado un bando para que ningún ciudadano lo entierre ni lo llore. Y en el capítulo que abre la novela, el joven fabulista de Macondo escribe, por primera vez, He visto un cadáver. Es miércoles, pero siento como si fuera domingo. Etcétera. Y luego pasa a historiar episodios de un extraño médico que llegó a Macondo muchos años atrás, con descripciones detalladas del cadáver de ese doctor que se había ahorcado en la madrugada. En su cuento La Viuda de Montiel, García Márquez empieza por contarnos: Cuando murió don José Montiel, todo el mundo se sintió vengado, menos su viuda. Pero se necesitaron varias horas para que todo el mundo creyera que en verdad había muerto. El cuento termina así: ¿Cuándo me voy a morir? La mamá grande levantó la cabeza. Cuando te piense el cansancio del brazo. En el comienzo de los funerales de la mamá grande, el narrador nos dice que ella murió en olor de santidad un martes de septiembre pasado. Y a cuyos funerales vino el sumo pontífice. En 100 años de soledad, 1967, el escritor inicia su epopeya con una visión del fallido fusilamiento del coronel Aureliano Bendía, pero culmina con un ventarrón apocalíptico que arrasaría a Macondo, bajo el designio de que las estirpes condenadas a Cien años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra. Y por supuesto, hay que agregar los mares de la muerte. Al contrario, en alguno de sus cuentos de los muertos solo son cangrejos víctimas de una matazón, porque el mundo estaba triste desde el martes. En otro, los niños se quedan estupefactos viendo a un, a un ahogado hermoso que les traía caracoles. En muerte constante más allá del amor, al senador Onésimo Sánchez le faltaban seis meses y once días para morirse. Y, en otra historia delirante, el trasatlántico Harald Jack chorreaba por sus flancos las aguas antiguas y lánguidas de los mares de la muerte. En Blacamán, el bueno, vendedor de milagros, el narrador cuenta que si acaso el protagonista se ha vuelto a morir, lo vuelvo a resucitar, porque la gracia del escarmiento es que siga viviendo en la sepultura mientras yo esté vivo, es decir, para siempre. En contraposición a ese lapidario orbe lúgubre en el otoño del patriarca, año 1975, la muerte se convierte en efervescente sinónimo de júbilo cuando se conoce el deceso del déspota criollo en infinita alegría de libertad, porque con esa muerte tan esperada, el tiempo incontable de la eternidad había por fin terminado. Crónica de una muerte anunciada año 1981 empieza por el final. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las cinco y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Y al final, su fantasma se le pareció a tía Buenéfrida Márquez hasta que se derrumbó de bruces en la cocina. También hay que recordar los últimos fulgores. En el primer párrafo del El General en su laberinto, año 1989, de Palacios, el servidor más antiguo de Simón Bolívar, lo encontró flotando en la bañera desnudo y con ojos abiertos, lo que le hizo pensar que se había ahogado. Y al final, cuando el Libertador vio por última vez el diamante de Venus aquella noche de Sembrina, el genio de García Márquez entrevió en la quinta cerrada por el duelo, los últimos fulgores de la vida que nunca más, por los siglos de los siglos, volvería a repetirse. En Del Amor y otros demonios, año 1994, comienza por aludir que están vaciando las criptas funerarias del antiguo convento de Santa Clara. El cadáver de una niña hermosa cobra vida entonces con el fulgor de su interminable cabellera. Y, en Buen Viaje, señor presidente, de los doce cuentos peregrinos, el protagonista está sentado en un escaño de madera, con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón. Y pensando en la muerte. Y cuando la muerte tan temida no está en el inicio de los textos de Gabo, la encontramos en los finales, como en la Tercera Resignación, año 1947. Su primer cuento publicado en el suplemento Fin de Semana del Espectador, dirigido por Eduardo Salamea Borda. Texto en el que el protagonista se ve vivir dentro de un ataúd. Y que finaliza de esta manera. Pero estará tan resignado a morir, que acaso muera de resignación. Encontramos el sueño de los cuartos infinitos. En el capítulo 7 de 100 años de soledad, García Márquez logra ascender a una de las máximas cumbres de su genio, genio narrativo cuando recrea el final de José Arcadio Buendía, amarrado al castaño, convertido en una ruina humana y quien, amparado por Prudencio Aguilar, otro moribundo de la historia, se congelaba con el sueño de los cuartos infinitos. Una hermosa y singular alegoría de la muerte. Cuando se quedaba dormido, José Arcadio soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, y de ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abría para pasar a otro exactamente igual, y luego a otro exactamente igual, hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galería de espejos paralelos, hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo en camino inverso, y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. Pero dos semanas más tarde, estando José Arcadio en el laberinto de sus sueños, Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio y él se quedó allí para siempre, creyendo que era el cuarto real. Y se fue un jueves Santo. Fue cuando Úrsula, mientras le llevaba el desayuno, vino Cataure hermano del visitación, resurrecto de la peste del insomnio y lo confundió con Melquiades. Al preguntarle por qué había vuelto él, le contestó en su lengua solemne, he venido al sepelio del rey. Y ya en la cumbre de, de su historia y en el enigma de sus vaticinios, García Márquez se crea la larga vejez infantil de su personaje central, Úrsula Iguarán, hasta que Santa Sofía la piedad la encontró muerta el jueves santo, a la edad de 122 años. ¿Quién le diría al genial fabulista de Macondo que también él dejaría de existir un jueves santo? Exactamente un 17 de abril de 2014, en México, a la edad de 87 años, recién cumplidos. Conocías estos detalles en la obra literaria de García Márquez, su fascinación por la muerte. Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.